Nace la Fundación Legorreta Hernández. Dos fueron las principales razones que nos llevaron a esto. La primera, el profundo amor que sentimos por nuestro maravilloso país. Somos muy afortunados en haber nacido aquí. La segunda, porque gracias al ejemplo familiar, llevábamos años apoyando con tiempo y recursos diferentes causas. Nos preocupaba que no tuviéramos una estrategia clara que nos permitieran conocer mejor los retos que enfrentábamos para poder así maximizar nuestros esfuerzos. La misión de la Fundación es contribuir al desarrollo social en México a través de la instrumentación de programas integrales dirigidos a niños y jóvenes que carecen de oportunidades. Son cuatro los pilares de la Fundación: educación, salud, proyectos productivos y ciudadanía. Estos pilares son abrazados por el área de pensamiento, espacio que nos permite realizar investigaciones y plasmar experiencias de terceros y propias. Hoy, el área de pensamiento presenta el libro Inversión Social Inteligente para el Desarrollo de la Juventud, un esfuerzo para dotar de información útil a quienes enfrentan el reto de decidir cómo y dónde invertir en el desarrollo de la juventud mexicana. Gracias, bueno, hace como un año me invitaron Andrea Alejandro a que escribiera un prólogo. Me invitan a hacer todo menos eso, generalmente, ¿no? Dirigir, ensayar, escuchar, grabar, pero escribir. Y la verdad es que no lo hubiera aceptado porque a mí me daba pánico escribir, si no fuera porque el tema me sacudió tanto desde el principio y me inspiró y me motivó. Y dije, bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero algo tengo que yo voy a escribir para ser parte de esto. Entonces, pues, muy agradecida de esta oportunidad. Bueno, volviendo a este ímpetu y este deseo de hacer las cosas, creo que es increíble lo que está haciendo esta fundación, porque se está enfocando en cómo hacer programas que desarrollen a la sociedad y sobre todo el progreso de la sociedad, empezando con los jóvenes.